Bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy vamos a abrir a Catwoman de McFarlane Toys, la versión Gold Label, la versión que viene con el Batpod, y también vamos a abrir al verdadero Batman Hong Kong Skydive. Esta es la versión del Dark Knight sin la máscara y creo que ese esculpido está decente, ahí podemos reconocer a Christian Bale, y esta figura viene ahí con algunos accesorios muy chéveres y a pedido el respetable vamos a abrir a la Catwoman Platinum Edition la versión Chase la versión que está difícil de conseguir y tuve suerte hoy día salí de cacería y encontré otra Catwoman de Anne Hathaway, esta versión ya saben que viene ahí con las perlas de Martha Wayne, con el casco de Batman roto, manos extras. A ver por acá vemos ahí una foto de Catwoman y ya había dicho que esto de acá me parece medio raro, parece que lo han puesto ahí en Photoshop. Pero el plato fuerte de la noche para mí es el Batpod que viene acá con esta Catwoman. Ahí miren, pueden apreciar la bonita caja Vemos algunas fotos de la figura A ver, por acá Ahí vemos una foto de Catwoman en la película Y ahí están tratando de recrear esa misma escena Esa misma toma Por este lado, ahí tenemos el logo del Dark Knight Catwoman y el Batpod del Dark Knight Rises Por el otro lado creo que... Ah, no, miren, por acá tenemos una foto ahí de la figura parada al lado del Badpot. Entonces creo que vamos a empezar este gran unboxing triple. Con el Batman sin la máscara. Hagamos eso. Entonces acá tenemos al Dark Knight sin su máscara. Y parece que este cuerpo es exactamente lo mismo al de las otras figuras. Especialmente es igual a la versión que viene con la capita de tela con alambres. ¿Y por qué digo eso? Porque acá a esta figura también le han arreglado este problema que tuvo las otras figuras. La articulación acá en la parte superior del bíceps. De ahí todo exactamente es el mismo molde y todo esto se ve increíble, al igual que las otras figuras. Y algo muy interesante, esta figura tiene este huequito acá. Para este accesorio, por ejemplo, acá la del Six Pack también tiene ese huequito, así que es exactamente el mismo molde. Hasta la primera versión también lo tiene. Acá la correa, el utility belt, también es exactamente el mismo color dorado. Y acá los puños, en esta versión del Dark Knight, los tiene de color negros. A diferencia de la versión del Six Pack que los tiene de color plateado. Entonces, veamos ese esculpido. Y yo creo que se ve decente. Esta sí es una figura que dependiendo del ángulo se puede ver mejor. Podemos reconocer al actor Christian Bale. Creo que han hecho un buen trabajo también ahí con el cabello, todos esos detalles, toda esa pintura. Se ve muy bien. Entonces este Dark Knight nos viene con su base clásica con el logo de DC. Tiene su tarjeta Trading Card que es exactamente lo mismo a la versión que viene con la capa de telas con alambre. Tenemos esta partecita que es como su paracaídas. Ya no me acuerdo bien. Esto va en la espalda. Ya se lo vamos a poner. Y tenemos acá su tremenda arma. También tiene algunos detalles. Está bien ligerita y acuérdense, esta arma bota esas bombas. Eh, que se pegan a la pared. Y acá está la bomba con una bonita pintura plateada. Entonces, acá tenemos al Dark Knight sin su máscara. Lo tenemos sosteniendo su arma. Y se ve muy, muy chévere de esta manera. Uy, casi me olvido de mostrar acá lo que tiene en la espalda. También la ha entrado ahí muy bien. Se ve súper cool. Su paracaídas, creo. Y ya sé lo que quieren que haga. Quieren que le ponga la cabeza con la máscara a ver qué tal se ve, entonces vamos a hacer eso. Todo está fríamente calculado por el tío Todd porque esta cabeza salió rapidito, salió facilito. Y entonces así quedó el Dark Knight con esta cabeza con la máscara y también se ve espectacular, en verdad se ve muy bien. Le hemos puesto la cabeza sin la máscara. Acá la versión que viene con la capita de tela. Con alambres, también se ve muy bien de esta manera. Y entonces, acá tenemos a las cuatro versiones que han salido del Dark Knight de la marca McFarlane Toys. Tenemos acá la primera versión que yo le puse una capita de tela con alambres. Esta es la versión del six pack. Acá tenemos la que creo que es mi versión favorita, la versión que viene con su capita de tela con alambres. Y esta de acá es la versión que hemos abierto el día de hoy, la versión sin la máscara. Y creo que los que están de suerte son los que no han conseguido estas versiones o nunca las compraron porque con estas dos va a ser más que suficiente, están increíbles. Entonces ahora sí, a pedido de todos ustedes, la Catwoman, la Gatúbela de Anne Hathaway, la versión Platinum Edition, la versión Chase, así que no se olviden de compartir este video, de darle like, después no digan que no les hago caso, que no leo los comentarios, entonces eh, no perdamos el tiempo, vamos a abrirla. Esta figura, ya saben, viene con la tarjeta Trading Card y la base. Y entonces acá tenemos a Catwoman y se ve muy bien la figura. Me parece que esos brazos están muy largos. No, yo creo que está bien. Pero miren ahí toda la textura en su traje. A mí me gusta mucho acá esta pintura negra con ese gloss. Acá que tienen esta parte de acá. En todo lo que vienen a hacer las botas. También en su cinturón. Eso se ve increíble. Ese gloss también hace que se parezca al traje de la gatúbela de Michelle Pfeiffer. Y acá el esculpido del rostro yo creo que sí se ve muy bien. Sí se parece a la actriz. Me gusta ahí que la máscara tiene algunos detalles. Y acá podemos mover esta parte de acá o no? Oh, creo que no, ya conocen al tío Todd cómo es. Obviamente que la otra versión sí puede mover esta parte de acá. A ver, déjenme intentar, tampoco no quiero romper. No, esto de acá no se puede mover. Está ahí de adorno como para que parezcan ahí las orejitas de gatúbela y a ver ese cabello, el cabello también está bien detallado con una bonita pintura, pero sí, todo esto se ve muy bien, especialmente todas estas partes con textura. Ahí pueden apreciar, todo eso se ve increíble. Y quería mostrar acá las botas. También se ve muy bien esta parte acá del taco de color plateado y esta va a ser una figura que creo que va a ser difícil de parar. Esta sí va a necesitar su tremenda base. Y antes de ver a las articulaciones y accesorios, vamos a ver cuánto mide Gatúbela y está en sus casi, casi 18 centímetros con ayuda de las orejitas. Entonces veamos esas articulaciones. Vamos a empezar acá con la cabeza. Parece que el cabello no fastidia ahí el movimiento. Muy bien. Para adelante, para atrás. De repente un poco va a fastidiar ahí. No hay articulación en el cuello. Esta figura sí tiene ahí articulación mariposa. Articulación acá en los bíceps. Doble articulación en los codos. Y acá las manos. Podemos girar. Podemos pivotear. Podemos hacer este movimiento. Muy bien. Acá el torso puede girar. También puede pivotear la cintura y puede girar un poco. A ver, acá las piernas. Podemos hacer ahí el split. Y para adelante, para atrás. Yo creo que ahí es lo máximo. Tenemos articulación acá en el muslo. Yo pensaba que no había articulación. Estaba un poquito matiz hace un momento. Tenemos doble articulación en la rodilla. Y acá el pie puede girar acá en el tobillo. También podemos hacer este movimiento. También podemos mover acá el pie para los lados y por supuesto la punta de los dedos. Entonces una vez más esta figura nos viene con las perlas de Martha Wayne. Tenemos acá el casco roto de Batman que está bien detallado, se ve muy bien. Y también nos mandan dos pares de manos extras, un par de manos haciendo puños y un par de manos abiertas para agarrar accesorios. Entonces acá tenemos a Catwoman, Selina Kyle sosteniendo la máscara de batman le hemos puesto una de esas manos que le permite agarrar ahí algunos de los accesorios y de la misma manera la tenemos sosteniendo las perlas de Marta Wayne, pero acuérdense que en esa escena, cuando ella se roba las perlas, no tenía puesto su disfraz de Catwoman. Y ahora le hemos puesto sus manos haciendo puños y la tenemos ahí haciendo una patada. De esta manera, si sí la vimos en la película, en diferentes escenas, peleando, defendiéndose. Y sí, de esta manera se ve súper cool. Entonces, sin más preámbulos, el plato fuerte de la noche catwoman y el batpod ahí salió el batpod está medio terco ahí tenemos algunas instrucciones acá parece que viene catwoman Ahí está el Badpot. Entonces eh, vamos a liberarlos. Entonces vamos a empezar con los accesorios. Acá tenemos la tarjeta Trading Card. Ahí está el personaje con el Badpot. Ahí pueden parar para leer. Nos mandan acá una base clásica y unas manos abiertas que son exactamente lo mismo que estas de acá. Y también nos vienen estas armas que son ahí para el Badpot. Entonces vamos a empezar acá con la figura que es eh, exactamente lo mismo excepto por la cabeza. Acá sí podemos mover los goggles y acá se pueden acomodar bien. Ahí la tenemos. También el cabello está ahí como volando con el viento. Y ahí Catwoman se ve muy bien con los goggles. Le quedan perfectamente. Ahora vamos a traer acá a la Platinum Edition. Y creo que esta versión, la Platinum Edition, tiene como una mirada más seria. Una mirada que nos dice que el personaje tiene un plan. Como que está a punto de traicionar a Batman. Y acá en esta versión que viene con el BatPod acá parece como que ya está más preocupada ya unió fuerzas con batman pero igual no sabe cuál es su destino ahora vamos a traerlas y yo creo que sí, las diferencias son obvias eh, yo creo que en las dos han hecho un buen trabajo con el esculpido y dependiendo del ángulo también se ven mejor y se parecen más a la actriz y entonces así quedaron las armas del Batpod la de este lado fue más fácil de instalar porque acá en este lado el Batpod tiene todo este sistema entonces esto estuvo un poco más complicado pero entró bien y ahí está el tremendo Batpod con esas llantas gigantescas eh, se ve muy chévere tiene una bonita pintura plateada y negra tiene un montón de detalles muy muy chéveres, entonces ahí quedó Catwoman en el Batpod Y creo que se ve decente. Hay que tener paciencia ahí para acomodarla mejor. Acuérdense, esta es una figura de 20-25 dólares. No es una MAF, es una SH Figuarts. Entonces las articulaciones son limitadas. Eso ya lo sabemos. Pero igual con paciencia podemos hacer ahí algo muy chévere. Y yo creo que sí, la figura se ve muy bien. Ya saben, hay que ser creativos para las poses entonces para sus fotos, para sus videos, esto va a funcionar muy bien. entonces, acá tenemos al dark knight sin la máscara, a catwoman, la versión platinum edition, y a catwoman, la versión gold label, la que viene con el batpod. y estoy muy contento con estas figuras. las tres están muy, muy chéveres. en verdad, no me arrepiento de haber abierto a la versión platinum edition, a la versión chase. Gracias a ustedes. Es una buena figura que trae un montón de accesorios muy chéveres. Pero, pero, pero creo que si tuviera que escoger entre la versión Platinum y la versión Gold Label. Creo que me iría por la versión Gold Label. Porque viene con ese tremendo accesorio que es el Badpot. Y también me gusta mucho que a la versión Gold Label de Catwoman le podemos mover los goggles. Eso es importante. Eso le da mucho dinamismo a la figura. Hace que se vea increíble. Entonces, si eres fan de la trilogía del Dark Knight, por supuesto que te recomiendo estas figuras. Si eres fan de las figuras de McFarlane, si eres fan del tío Todd, me imagino que si sí las estarás comprando porque en verdad están muy muy chéveres. Entonces bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima.